Hola, chicas y chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Estamos en Madrid, estoy solita y voy a por las llaves de nuestro apartamento. Bueno, Madrid está lleno de luces, lleno de gente, precioso. En estos momentos no llueve. Acabo de encontrar la oficina para recoger las llaves, ¿vale? Aquí es donde tengo que recoger las llaves. ¡Qué sitio más elegante! ¡Qué edificio! Os comento, mi marido está con los niños en el coche, han ido a aparcar el coche. La idea es dejar el coche en un parking y ya está, ahí va a estar todos los días que estemos en Madrid. Y nada, yo mientras tanto voy adelantando trabajo, voy a coger las llaves. Luego el apartamento está muy cerquita de aquí. Y espero que ya mi marido haya podido dejar el parking, el coche en un parking. Estamos súper cerquita de la Plaza Mayor, cerquita de la Puerta del Sol, pero bueno, más cerca de la Plaza Mayor, ¿vale? Estamos en el centro, centro de Madrid, vamos, mejor imposible. Era necesario una ubicación así para movernos con los niños. Bueno, acabo de coger las llaves y me dirijo al apartamento. Qué zona más tranquila aquí. Estoy solita, estoy un poquito ahí como asustada, pero nada. Una tiene que saber desenvolverse sola. Y nada, Anne, voy a poner Google Maps que me lleve al apartamento. La chica me ha dado indicaciones. Estoy a 5 minutos y nada, voy a llamarle a mi marido para que me diga a ver por dónde están. Bueno, hay un tráfico tremendo, a ver si consiguen aparcar. Estoy enfrente del Teatro Reina Victoria y me dirijo hacia el apartamento. Voy a llegar a una placita, que claro, yo tampoco me conozco bien las plazas y las calles de Madrid, pero mirad qué bonita está. Es una pasada, la verdad, es una pasada. Todo el mundo está sacándose fotos, increíble. Y está Luis Butón. Estoy en la Plaza de la Canaleja, ¿vale? Esta plaza es preciosa, Plaza de Canaleja. ¡Qué bonito, Luis Butón! ¡Buah, es que es espectacular! Yo creo que estoy llegando a la Puerta del Sol. Yo creo que sí, si no me equivoco. Estoy viendo un árbol de Navidad enorme. Yo creo que eso es la Puerta del Sol. Mirad qué bonita está decorada esta parte de aquí. Efectivamente, he llegado aquí a la Puerta del Sol, estoy viendo a Tío Pepe por aquí, muchísima gente. Uy, parece que hay una zona que está con obras, o así puede ser, no lo sé. Hoy en día no necesitas nada, con Google Maps estoy llegando al apartamento poquito a poco. Esto es una maravilla. Desde que existe Google Maps, lo único que necesitas es tener batería en el móvil y ya está. Bueno, según esto, me quedan 3 minutos para llegar. Aquí tenemos un McDonald's. Y nada, mi marido me acaba de decir que ya han aparcado, así que poquito a poco vendrán hacia el apartamento también. Bueno, esto ya veis cómo está, ¿no? Lleno de gente, ¿no? Bueno, a ver si consigo llegar, que nada, que en 2 minutos estoy. De momento, tampoco hace frío, ¿eh? Venimos bien abrigaditos. Pero nosotros somos del norte, chicarrones del norte, y de momento aquí no hace frío, ¿eh? Hoy no. Eso sí, mañana creo que vienen lluvias, pero hoy, de momento, hoy no hace frío. Acabo de llegar, aquí es donde está la Plaza Mayor, ¿veis? La puerta, una de las puertas, uno de los accesos para llegar a la Plaza Mayor. Bueno, pues nosotros estamos ubicados aquí, aquí mismo. Esta es la calle y el portal es el número 1. Calle de los Coloreros, ¿vale? Aquí es donde estamos. Pues nada, vamos a buscar la puerta. Yo creo que tiene que ser esta de aquí. Vamos, es que estamos en el centro, centro. Eso es, aquí está el número 1. Aquí es donde estamos. Ahora que la llave funcione. Las típicas puertas grandes de madera altas. Ay, ya estoy dentro. He tenido que pasar 2 puertas. Y nada, mirad qué escaleras tiene esto por aquí. Vale, tengo que subir al 5º piso.
Estamos arriba del todo, es un ático y creo que tenemos unas vistas estupendas. Estoy pensando en subir las escaleras andando, ¿vale? Es que me da cosa meterme en este ascensor yo sola. ¿No hay ruido? Bueno, venga, Anne, sé fuerte. Chicas y chicos, ya estoy dentro. Bueno, voy a quitar porque nos han dejado el apartamento calentito, calentito. ¡Ah! Ya estoy dentro. ¡Qué bien! Bueno. Esto tiene buena pinta. A ver, es una pena porque es de noche, ¿vale? Y no podéis ver las vistas, os las enseño mañana. Estamos en un quinto piso. Creo que tenemos una terraza aquí mismo, o si no, arriba tenemos una terraza con una mesa, sillas para estar. ¡Qué bien! Lo que veo es que está poca iluminada, ¿vale? Esta es la zona de cocina, zona de salón, zona de estar. Aquí hay una habitación, aquí abajo hay una habitación. Entiendo que arriba habrá más habitaciones. Ya me veo yo que la que voy a dormir aquí abajo soy yo, porque soy la primera en despertarme. Bueno, quería encender, quería poner más luces. Ah, no, en la zona de la cocina tiene que haber más luz. Y os enseño. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better. Pues, lo dicho, aquí está una habitación. Hay una habitación, ¿vale? Uy, que tiene puertas correderas. Vale, son puertas correderas. ¡Wow! Y es... ¡Hala! ¡Qué preciosidad! ¡Qué bonito! Bueno, ahora tengo que ver cómo encender la luz. Mirad, es una cama redonda. Nunca he dormido en una cama redonda. Mirad, nos han dejado toallas. Aquí un perchero para dejar el abrigo. ¡Hala! Y todo eso que veis ahí, es ventanal. Mirad, todo eso es ventanal. Espero que se cierren bien todas las persianas, porque yo soy de las que duermo con todo bien cerradito. Bueno, mirad ahí. Ahí está la Plaza Mayor. Por ahí se va la Plaza Mayor. Bueno, pues esta es una de las habitaciones. No tiene nada. No tiene, es que no tiene para almacenar, no tiene armario ni nada, ¿vale? Es una puerta corredera y estás en la propia cocina y salón, ¿vale? Es todo uno. Se puede mover esta puerta, ¿vale? Y nada, ya estás en el salón. Bueno, yo creo que aquí los cinco entraremos, ¿no? Y aquí creo que hay una terraza. ¡Oh! He visto una silla. Mirad. Vamos a ir a la terraza. A ver, a ver. ¡Ay! Ojo, ahora porque estamos en invierno, pero aquí para desayunar. Mirad qué vistas más bonitas. ¡Qué guay! Se ha encendido la luz. Mirad, lo dicho, estamos en un ático. Es un piso alto. ¡Ay! Y mirad todo lo que se ve. Desde aquí, por ahí,
se va a la Plaza Mayor. Mirad qué vistas tenemos. Uy, me da un poco de vértigo, ¿eh? Me da un poco de vértigo. Y yo creo que aquí arriba tenemos acceso a una terraza, otra terraza adicional. Mientras llega mi familia, os voy contando cositas, os voy enseñando la casa, os digo cómo hemos reservado. Si os interesa, os puedo dar datos también. Estoy viendo que aquí tenemos otra lámpara. Os he dicho que esta zona estaba poco iluminada, pero bueno, con la luz de la cocina ya queda bastante, bastante bien. Pero aquí hay otra lamparita. Bueno, de momento no voy a poner más luz. Os comento, este apartamento lo hemos reservado con Booking. Nosotros siempre viajamos con Booking porque nos encanta, nos da confianza. Nuestra experiencia con esta plataforma es muy buena. Ya somos de Booking Genius, pues cuantas más reservas haces con Booking, pues vas subiendo de categoría, tenemos puntos. Bueno, también nos dan puntos Travel por viajar. Esta vez creo que se nos olvidó reservarlo a través de Travel Club. Bueno, estamos abajo. Nada, pues que mi marido y mis niños ya están abajo. Así que vamos a bajar para recibirles. Bueno, habéis visto un poquito la casa y ahora veréis el resto. Aquí hay un baño, yo creo que tiene... ¡Ah! Aquí hay un espejo y me veis. Aquí hay un baño, ¿vale? Tiene dos baños la casa. Aquí hay un armario, por aquí salimos a la calle, ahí hay otro baño y luego allá arriba habrá dos habitaciones, porque esta casa tiene tres habitaciones. ¿Y esto? ¡Ah! ¡Uy! Pues no, esta es otra habitación. ¡Otra de las habitaciones que está escondida! A ver cómo se enciende la luz. Bueno, que les tengo... A la familia le tengo abajo... ¡Wow! ¡Pedazo de cama! Aquí entramos todos. Aquí entramos todos. Y tiene aquí... Tiene un montón de ventanal. Un montón de ventanal. Bueno, me voy abajo. Eso está monastía y guste codena, piba, carre que cusidito. La polita. Oso polita. Me estoy meando, confía. ¿Te estás meando, hijo? La mamá, confía. Confías, hombre. ¡Ponga encima! El aña. Pues aguanta, hijo, aguanta. A ver, a ver. ¡Oh! Venga, Iñi. ¡Venga, va! ¡Carre! ¡Cusi! A ver. ¡Y cusi, cusi, cusi! Mis hijos ya están subiendo las escaleras hacia arriba. Bueno, le he dado al ventilador y no sé cómo se apaga, ¿vale? No sé cómo se apaga el ventilador. No sé cómo se apaga el ventilador. Espero que se apague. Bueno, mis hijos ya están. Pelea, pelea por los... Venga, vamos a ir hacia arriba. A ver. Aquí. Sí. ¿Quiénes van a dormir ahí arriba? Nosotras. ¿Eh? ¿Vosotras? A ver, menudo peligro estas escaleras empinadas, ¿eh? A ver, vamos a ver el piso de arriba. Voy a traer mi maleta. ¿Vas a subir ya tu maleta? Bueno. A ver. ¡Oh! Mirad. Aquí pues, tenemos otra mesa. Sí, aquí tenemos otra terraza. Aquí arriba hay otra terraza. Bueno, mirad, ¿os gusta? ¡Irene! ¡Irene! ¡El mismo de cojo! ¡Bye! Pues nada, ¿vais a dormir aquí? ¿Las dos juntas? Mira, tenéis un armario para guardar cositas. Aquí tenemos un armario. Sí, pues aquí. Pues a ver, Elaya, ni del lugar, ¿eh? Ni del toquía. Surada, ya está. Hasta estáis cogiendo sitio y todo. Elaya está sacando ya sus juguetes y todo. Le has traído el orinal a la bebé, pero bueno. Pero si quieres el pis. Y mirad qué libros ha traído para leer. El librito del niño Jesús. Pero es así. Bueno, yo por si acaso... Bueno, mañana os enseño, pero yo creo que aquí... ¡Ay! Tenemos una terraza grande, grande, ¿eh? Aquí.
¡Hala, qué terraza más grande! Mamá, hoy bueno, nos quedamos en casa. Mañana lo vemos. Nos quedamos en casa aquí. Ahora no, ahora bajamos a la calle. Tenemos que comer, ¿sabes qué es lo típico en Madrid, Irene? Comer bocadillos de calamares. Vamos a ir a la Plaza Mayor a coger bocadillos de calamares. Ese es tu sitio de secreto, hija. Mirad qué hueco hay. No, ahí vais a meter las maletas vacías, por ejemplo, para dejar las maletas. Irene. Vale, mi maleta voy a meter aquí. Venga, bueno, yo. ¿Vas a empezar a sacar todo, hija? Venga. Irene se ha traído su maleta personalizada, su maleta. El abrigo dejamos abajo, Irene, ¿vale? Los abrigos vamos a dejar abajo. Bueno, ¿qué se cuece por aquí abajo? Vale, ya empezamos a dejar trastos por el suelo. ¡Ay! Estoy viendo. ¡Oh! ¡Ala, ala, ala! Esta terraza no lo había visto yo. Yo os he enseñado una terraza súper pequeña, pero aquí. ¡Aquí hay una terraza enorme! Y esta no es la del ático, ¿eh? ¿Cómo se...? ¡Ah! ¿Habéis visto qué terraza tenemos aquí? ¡Iñaki! ¡Iñaki! ¡Mira, mira esto! ¡Mira, mira, mira! ¡Ven! ¿Etao? ¡Mira esto! ¡Flipas! Tenemos tres terrazas y arriba hay otra, ¿eh? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Hay tres terrazas! Alucináis, alucináis, alucináis. Orida superpolita. La otra terraza es mucho más pequeña, Íñigo. Ya. La otra es por donde se ve la Plaza Mayor. Con tu semen, ¿eh? Wow, ¿veis? Esa es la puerta. ¡Ah! Esa es la puerta. Mira, esa es la Plaza Mayor, Irene, ¿vale? O sea, si entras y estás en la Plaza Mayor. Sí, ahí ya estás dentro. Mirad qué pedazo de terraza tenemos aquí. ¡Wow! ¡Qué pasada! ¡Iñi! Ojo, porque no es verano, ¿eh? Si no, aquí nos pegábamos unos desayunos y unas cenas. ¿Eh? Mirad, y aquí está la cocinita que nos han dejado cápsulas de café. Mirad, por cortesía. Cápsulas de café. Bueno, bueno, esto tiene pinta de estar buenísimo, ¿eh? Azúcar, un hervidor de agua. Mis hijas me llaman. A ver, subo arriba. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa, Irene? ¿Qué pasa? Pero... Bueno, esta es la otra terraza, ¿vale? ¿Hay un sofá y todo? Bueno, bueno, ¿pero a dónde hemos venido nosotros? Bueno, esto es espectacular. ¡Wow! ¡Wow! O sea, ¿cuántos metros cuadrados tiene este sofá? Es que no lo veis porque, claro, es de noche. ¿Y cuesta de arena, cariño? ¡Qué pasada! Es que cubre cuarto de arena más que no. ¡Qué pasada! Mirad. Mirad. Ser cariño. Pues aquí tenemos una mesita. Y mirad. Pedazo de terraza, pedazo de terraza. El suelo de la terraza tiene esta especie de alfombra. Está bastante bien porque es muy gustosa. Bueno, a ver si. Aquí estoy con los tres niños. ¡Ay! Irene, ¿te gusta nuestra casa? A ver, os comento la situación. Mi marido ha ido a coger una bolsa que nos ha quedado en el coche y ahora voy a aprovechar para enseñaros con un poquito más de detalle la casa, que habéis visto un poquito por encima mientras mis hijos están viendo la tele, dibujos animados. Parkour, Irene. ¿Qué dices tú de pedete? ¿Te has echado un pedete? ¿Sí? Sí, dices sí. Bueno, a ver, les vamos a enseñar todos los detalles de la cocina, ¿vale? Vamos a ver, mira, tenemos lavavajillas. Estaba justo... Irene, tranquila, están alteradas. Mirad, tenemos hasta lavavajillas, ¿vale? Perfecto, horno, una cocina chiquitina. Y mirad, nos han puesto cafetera, hervidor de agua... Las tazas. Tacitas. Tacitas. Y mirad, ya hay cositas que estoy poniendo. Aquí está mi té de Procis. Como no, no puedo vivir sin ese té. He traído también colágeno. Y a ver. ¡Irene! Ya has encontrado algo, ¿eh? ¿Ya has encontrado algo? Yo no quiero. ¿No quieres patatas, cariño? No, mira. Ahora meten la luz que está aquí.
Esa es la luz de la terraza. Bueno, ya habéis visto la pedazo de terraza que tenemos aquí abajo. Esto ya os lo he enseñado. A ver, quiero ver. ¿Quieres ver de nuevo? Estás descalza, te has quitado las botas, hija. Bueno, deciros que esa habitación de ahí, ahí vamos a dormir mi marido y yo. La habitación tiene acceso también a la terraza. Pedazo de terraza. Ahí es donde vamos a dormir mi marido y yo. Que ya hemos tomado decisiones importantes de cómo. Allí arriba. Eso es, allí arriba vais a dormir tú, Irene. Bueno, a ver, os enseño brevemente. Irene, no te atragantes, ¿eh? Nos han sobrado unas patatas. Ya sabéis que en el coche, pues, hay que comer chuches para entretener a los niños. Bueno, por aquí tenemos cubiertos. Vamos, esta casa tiene todo lo necesario. ¡Oh! ¿Dónde están las chuches? Las chuches. No comas todo, que vamos a ir ahora a cenar. Mira, tenemos también para tostar el pan. Tenemos ahí recipientes para hacer un cordero al horno, por ejemplo. Por aquí tenemos, habrá platos, platos y demás. Aquí está el fregadero con su jabón. Tenemos estropajos. Sí, cariño, ahí tenemos las cucharas para comer. Irene, que no comas eso. Y, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Vasos, copas. Este es el frigorífico. He metido ya cositas, ¿vale? He traído cositas por si acaso. Yogures de los nuestros y demás. Mirad. Ahí hemos colocado nuestros yogures, el aloe vera, que mi marido y yo no sabemos vivir sin este aloe vera. Y nada, un poquito comida de emergencia, ¿vale? He traído unos huevos, embutido. Este jamón, taquitos de jamón. Tenía estas gulas y, no, eso es, dos de gulas y espinacas. Y nada, es lo único que he traído porque era lo único que tenía así en casa para traer por si acaso. Y, pero bueno, lo más seguro es que comamos. Vamos a comer. Espera, he traído mayonesa, importante. Y leche. Leche para sobrevivir los primeros días, para desayunar, ¿vale? Para los niños. Pero eso, seguramente comeremos y cenaremos fuera de casa. Irene, ¿te has hecho daño? Que he escuchado un golpe. ¿Te has hecho daño? Vale. Bueno, aquí tenemos banquetas. Hay seis banquetas, así que podemos cenar aquí todos. Cuidado, cariño. Nos han dejado servilletas, unos cubiertos, un florero. ¿Ha comido más patatas? ¿Le echamos la bronca? Por aquí tengo la clave de wifi. Tenemos wifi gratis. Bueno, está incluido. Ser cariño. ¿Entramos todos ahí? ¿Tú crees que entramos todos? ¿Sí? Ahora os voy a enseñar los baños que no os he enseñado así, con un poquito de detalle. Tenemos el primer baño al lado de la cocina. Ser cariño. Vamos a encender la luz. Ahora voy, cariño. Ahora enseñamos el otro. Tenemos una ducha. Y nos han dejado champú y gel. Ahora habrá que saber cuál de los dos, cuál es champú y cuál es gel. Porque encima creo que tienen un color distinto. Igual es el mismo, ¿eh? No lo sé. Bueno, pues nada, aquí ya. Este sería el baño. ¡Ay, qué bonita decoración! Lo que hace, ¿eh? Comprar jaboneras y bonitos. Mirad qué detalle, qué bonito. Bueno, tenemos toallas. Vamos a ver papel higiénico por si necesitamos. Qué grande. Lo que no hay es secador de pelo. Yo no he traído secador de pelo. Espero que haya secador de pelo. Si no, no había pensado en eso porque normalmente suele haber. Ahí hay otro baño, cariño. Venga, ¿vas a hacer pis? Pues entonces espero. Y aquí es donde vamos a dormir mi señor esposo y yo. Esta cama es de 1,80 m o de 2 m. Yo creo que es de 2 m. ¡Qué cama más grande! Bueno, mis hijos ya han estado aquí dando vueltas. Bueno, mirad qué mesilla de noche más rara y qué bonita. Me gusta con este toque madera, estilo nórdico. Se ve muy bonito. A ver, vamos a encender. Oh, vamos a poner más luz. Lo que no me gusta es ese cable colgando. A mí este cable colgando, esto no me gusta. Pero bueno, oye, pues si lo han puesto así,
Pero bueno, mirad, hay aire acondicionado y calefacción. Entiendo que será 2 en 1. Ser cariño. Elaya, vístete, porfa. Venga, ya no has acabado todavía. Que no puedo entrar al baño así. Irene, qué feliz. ¿Has visto esta cama? Qué grande. En esta cama entramos los 5. Mira, hay un color. A ver, a ver. Vale, vale, vamos a ver el otro baño, que todavía no hemos visto el otro baño. Irene, ¿tú ya has visto? A ver. Mira, hay otro color. ¿Hay otro color, cariño? Azul. ¿Más azul? ¿La luz es más azul? Irene, ¿qué? Bailando en los espejos. A Irene le pilla guay bailando en los espejos. Bueno, vamos a ver este baño, que también tiene ducha. Este baño es un poquito más chiquitín, pero está genial, ¿eh? Tiene muy buena pinta el baño. Muy bien, aquí la calefacción. Mirad, también, mirad, el mismo diseño. Y aquí tengo secador de pelo. Secador de pelo más papel de higiénico. Cuidado, no te caigas, hija. Tenemos ahí una basurita pequeña. Una basura. Un lavabo. ¿Qué, os gusta nuestra casa? ¿Eh? A mí no me gusta, a mí me encanta. Te encanta, Irene. Vale, no, eso no es nada, hija, no te preocupes. A ver, las niñas quieren subir arriba. Ahí, mientras viene su padre del coche. Pues nada, bueno, mirad. Aprovecho para enseñaros. He traído estas botas altas de cowboy, que no tienen mucho tacón, las tengo súper cómodas y me protegen también de la lluvia. Son de piel, están genial, ¿eh? Y nada. A ver, ¡uy! ¡Me habéis dado susto! ¡Mira! ¡Oh, qué bonito! ¿Habéis traído todo eso? Y la bebé está abajo. ¿Y la has dejado a la bebé abajo? Sí, para ver la camisa. ¡Ah! Irene, no hagas eso a tu hermana. ¡Oye, qué bonito! Y llámate un móvil para llamar. Hay un móvil, eso no es un móvil, eso es para la calefacción, hija. Vale. Oye, oye, qué chulada, qué bonito habéis puesto vuestra habitación. ¡Hay un mando! Aquí hay otro mando, ¿eh? La casa está llena de mandos, ¿vale? ¿Otro mando? No lo sabía. No lo sabías, hija. Bueno, qué a gustito vais a dormir. Esta cama es pequeñita, ¿eh? Yo creo que es una cama de 1,35 m. ¡Pero hay más de cama! No, pero 35 no. No, yo creo 40. Que sí. 1,40. Irene, y ese es el sitio secreto de Laia, ¿verdad? Sí, Irene. Vale. Mamá y Cusi, ¿eh? Mamá. A ver, a ver, a ver. El sitio secreto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Has puesto una mantita ahí abajo? Esa es la mantita del bebé. ¡Ah! ¡Qué sitio más chulo! Ahí. Y es suave. Es suave. Ah, no, es una toalla. Has cogido una toalla, Irene. No me manches las toallas ahí abajo, en el suelo. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Pero no tengo que ir. Bueno, otro tema. No podéis salir a la terraza sin avisarnos. ¡Ay, mira! Se ve al tío Pepe, iba a decir. ¿Eso es la Puerta del Sol? Ah, no es el Corte Inglés. ¿Se ve el Corte Inglés? Sí. ¿Se ve el Corte Inglés? Sí. Sí, pone el Corte Inglés. Hay un árbol de Navidad en esa casa, mira. A ver. Claro, tiene un árbol de Navidad. Y nosotros no. Bueno, a ver, una cosa. No se puede salir a la terraza sin permiso, ¿vale? Vale. Elaya, no se puede salir a la terraza sin permiso, ¿eh? Vale. ¿Vale? Venga. Aguadita. Bueno. Es súper tarde. Son las 12:30. Y nada, ya estamos en modo pijama para dormirnos. Me tengo que lavar la cara. ¡Qué pereza! Me da mucha pereza, pero bueno, hay que hacerlo. Y nada, deciros que, bueno, Madrid está a tope, colas por todas partes, gente por todas partes. Lo que nos ha costado poder cenar algo. Bueno, no he grabado nada porque... pues he querido disfrutar en familia del momento y nada, pues me he olvidado por completo de grabaros, pero mañana es un nuevo día. Os adelanto que mañana voy a conocer a una de vosotras.
Tengo muchas ganas porque, bueno, al final llevamos tiempo comunicándonos de forma privada y al final, pues bueno, vas cogiendo cariño a la gente y se ha dado esta oportunidad. Ella es de Madrid, mañana lo veréis. Es una mujer encantadora y bueno, mañana vienen cositas, os adelanto más cosas, ¿vale? Mañana vamos a un musical. Vamos a un musical, toda la family, y no sé lo que haremos. Iremos, pues eso, callejearemos un poquito. Irene está venga a decirme, ama, llévame a Primark, ama, llévame a Primark. Está todo el rato así. Igual sacaremos tiempo para ir porque el viernes tenemos planes, el sábado tenemos planes, eso, los demás días tenemos cositas para hacer. Así que nada, chicas y chicos, lo voy a dejar aquí. A ver si duermo bien. Yo la primera noche cuando me voy de viaje me cuesta dormir, me cuesta coger sueño, no sé, no duermo bien. Luego ya cuando van pasando los días pues ya me voy acostumbrando, pero eso de dormir fuera de casa la primera noche no suele ser buena del todo, ¿vale? Para mí. Ya sabéis que soy un poco, para dormir soy un poco ahí, una calamidad. A ver si duermo bien. Es que es súper tarde porque yo ya veo que son las 12:30 y digo, madre mía, qué tarde es. Ane, duérmete rápido que si no, no vas a descansar. Mañana me tengo que levantar. Bueno, he quedado para desayunar con esta persona. Entonces, claro, ya empiezo a pensar, Ane, no te duermas. Bueno, dormir no me voy a dormir. Ane, no te olvides. Ane, haz esto, lo otro. Yo empiezo a darle vueltas a todo. Soy así. Uy, tengo el pelo de la humedad. Ay, encrespado. Ay, bueno, chicas y chicos, nada, que ya os hablo un poco por hablar. Nada, ya sabéis que me hacéis mucha compañía. Espero haceros un poquito de compañía. Espero veros en el próximo vídeo y agur.